Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal de YouTube. Hoy seguiremos realizando ejercicios del básquet. También, recuerda que siempre vamos a ocupar materiales que tú tengas en tu hogar, ¿ya? Seguiremos ocupando las pelotitas de papel que confeccionamos anteriormente, el mismo tarrito que estaba ocupando para hacer los lanzamientos que vimos en videos anteriores y cualquier balón que tengas en tu casa. No te preocupes si no tienes un balón de básquet. Para eso adaptamos estas clases para que tú puedas desarrollar. Antes de comenzar la clase, le vamos a enviar un afectuoso saludo al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Rancagua, que hacen posible que ustedes tengan la facilidad y la posibilidad de acceder a estos videos a través de la plataforma de YouTube. Recuerden que dentro de esta plataforma existe una variada gama de deportes que distintos profesores están realizando para que ustedes puedan ejecutarla en sus casas junto a sus hijos, hermanos o familia, ¿ya? Entonces, hoy, como les dije anteriormente, seguiremos viendo el tema del básquetbol. Hoy realizaremos, veremos el tipo de lanzamiento y realizaremos el bote de balón con una dificultad. Entonces, lo primero que realizaremos hoy va a ser el calentamiento. Ya saben que pueden hacer el calentamiento por el sector que ustedes se encuentren, pueden trotar o hacer trote en el lugar dependiendo de qué tan grande sea el sector que ustedes ocupen, ¿ya? Yo nuevamente realizaré trote en el lugar y posteriormente cambiaremos a subir brazos y cruzarlos por 20 segundos. O si bien no tienen un reloj, un cronómetro para poder tomar el tiempo, los cuenta solamente y los realiza. Vamos a empezar con trote en el lugar, 20 segundos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Descansa un poco y aprovecha de mover alguna articulación, tanto como cuello, hombro, cadera, rodilla, tobillo, muñecas y codos, para empezar a soltar el líquido sinovial que se encuentra en estas articulaciones. Vamos moviendo, mientras tanto recuperamos la cadera. Forma lateral, muy bien, ahora en circular. Eso, rodilla, flecta y tiendes. Y los tobillos, punta de pie en el suelo, o si te acomoda más, pie en el aire y lo haces girar. Muy bien, vamos de nuevo, 20 segundos más, trote la luna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora vamos a seguiremos a recuperar un poco, a respirar por tu nariz y exhalar por tu boca. Y posterior a eso vamos a realizar el estiramiento. Una vez que ya te sientas recuperado, realizamos estiramiento. Vamos a partir del miembro inferior hacia el superior. Separamos. Vamos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Lado izquierdo sin levantar. 1, 2, 3, 4, 5. Levantamos suavemente. Pie adelante, el otro atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Cuádriceps. 1, 2, 3,
4, 5, suavemente sueltas, el otro, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, vamos arriba, brazo, 1, 2, 3, 4, 5, suelta, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, cadera, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. En nuestra primera actividad, ¿qué materiales vamos a usar? Vamos a usar pelotitas de papel, algún recipiente que tengas para jugar, puede ser un tarro de pintura vacío, una caja de helado, lo que tú tengas para poder recibir las pelotitas. Y eso es la primera actividad. Ve a buscar los materiales y te espero. La primera actividad, mira, en nuestra primera actividad, las pelotas de papel que habíamos confeccionado en las clases anteriores. ¿Ya? Yo aquí tengo un tarrito, ¿eh? Un tarrito cualquiera. ¿Y qué vamos a practicar hoy día? Lanzamiento. Tanto el lanzamiento de abajo hacia arriba y de arriba como el lanzamiento de básquet por encima. ¿Ya? Entonces, la idea es que sean por brazo o por mano unos 15 a 20 lanzamientos. Ojalá tengas 15 a 20 pelotas. Si no los tienes, no importa. Dependiendo de la cantidad que tú tengas, repite los 15 o 20 lanzamientos. Entonces, vamos a partir por abajo con nuestra mano derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Lo importante no es el que nosotros la chuntemos al tal. Lo importante es practicar el lanzamiento. 6 con mano derecha, 6 con mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Eso es lo importante. Que nosotros podamos practicar el lanzamiento. Vamos por arriba ahora. Por arriba. Lanzamiento. Ya, mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mano izquierda, por arriba. 1. Si se te van desarmando las pelotas, las vuelve a apretar para que no me forme. 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces, lo ideal sería que tú repitieras por serie de 15 a 20 lanzamientos. ¿Ya? Y repita esta serie 4 veces por lanzamiento. O sea, 4 de abajo con derecha, 4 de abajo con izquierda. 4 de arriba con derecha, 4 de arriba con izquierda. ¿Ya? De 15 a 20 lanzamientos por 4 veces. Actividad número 2. Ocuparán las mismas pelotitas que ocupamos en la actividad anterior y que venimos ocupando hace un par de clases ya. El mismo tarro de basura o el mismo recipiente que tú tienes para poder recibir estas pelotitas. Lo ideal en esta actividad es que tú tengas un compañero. ¿Ya? Si no tienes el compañero, lo haces de la siguiente manera. Vas a colocar tus pelotitas a una distancia de 2... de 3 a 3 metros más o menos, entre 2 a 3 metros de distancia del balde, el balde hasta donde están las pelotitas. Ya. Aquí las pelotitas no se van a ver, pero ahí tengo mis pelotitas. Entonces, yo me voy a colocar acá. Intentaré traer las pelotitas de donde están hacia el balde lo más rápido posible. ¿Ya? El primer intento lo tomamos como intento de guía. ¿Ya? Si me demoro, por decir algo, 15 segundos, el segundo intento tengo que demorarme un poquito menos. Es ir tratando de bajar el tiempo. ¿Ya? Entonces lo vamos a intentar. Es dar una pelotita. ¿Ya?
Entonces vamos, partimos. Una. Dale, pues. Una. Vuelvo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo haya terminado, me tomo un tiempo de descanso y lo vuelvo a repetir. La idea siempre va a ser realizar el menor tiempo posible en cada intento. Entonces, la idea va a ser repetirlo unas 6 veces. Si en la primera hice 20 segundos, en la segunda tengo que intentar hacerlo en 19, 18. Y así ir bajando el tiempo. Tomo una hojita con un lápiz. Y anota tu tiempo y te lo vas tomando. ¿Ya? Actividad número 3. Si tienes cartulina, hojas de papel, cartón, donde tú puedas dibujar tres figuras geométricas y poder recortarlas, ocúpalo, lo que tengas en tu casa. También lo puedes hacer con bolsas plásticas. Si no tienes el papel, puedes poner alguna bolsa plástica vieja por ahí. Mira, vas a dibujar un círculo, un triángulo, y un cuadrado. ¿Ya? Cuadrado, triángulo, círculo. Entonces, yo lo hice del mismo color, pero tú si quieres puedes diferenciarlo con distintos colores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea de esto es trabajar la lateralidad de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo coloco el triángulo en el suelo, digo triángulo, yo hago un camino, digo triángulo, círculo y cuadrado. ¿Ya? Ese es mi circuito. Entonces, el triángulo simboliza el pie izquierdo. Pie izquierdo, ¿ya? El pie izquierdo. El círculo simboliza nuestro pie derecho y el cuadrado son ambos pies. Entonces vamos a trabajar la lateralidad del miembro inferior. Entonces, si yo hice el circuito, triángulo, círculo, cuadrado, tengo que hacer triángulo izquierdo, ¿cierto? Círculo derecho y salto con cuadrado, ambos pies. Lo hacemos de nuevo, cambiamos el circuito. ¿Ya? Tú puedes marcarlo, marcar el triángulo diciendo que es lado izquierdo, círculo derecho, o si tú quieres que el círculo, el cuadrado sea tu pie izquierdo, aquí tú le das el orden que tú quieras. Yo puedo decir círculo, cuadrado, triángulo. Entonces, círculo para mí es derecho, pie derecho. Cuadrado, ambos pies. Círculo, pie izquierdo. O sea, triángulo, pie izquierdo. ¿Ya? Tú puedes confeccionar esto con el material que tú tengas en tu casa. ¿Ya? Puedes ocupar cartulina, hojas de papel, hojas de diario, bolsas plásticas, si no tienes en esos momentos algún papel para recortar, cartón, lo que tengas a mano para poder recortar. ¿Ya? Esto lo repites unas 8 a 10 veces, vas inventando distintos tipos de círculos. Perdón, de circuito, y pueden ser distintas figuras geométricas, no solamente un cuadrado, un círculo, un triángulo, puede ser un rectángulo, puede ser un cilindro, lo que a ti se te ocurra, puede ser una estrella, la figura que a ti se te ocurra en ese momento. Actividad número 4. Fíjate bien, tengo un calcetín viejo, tengo un cordón, puede ser un cordón de zapatilla vieja, un cáñamo. Cualquier cordón que tenga más o menos 1 metro, o de 70 a 1 metro de largo. Mira, y las pelotas de papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a tomar el calcetín y lo vas a rellenar. ¿Viste? Lo vamos a rellenar con las mismas pelotas de papel que estamos ocupando para hacer nuestro trabajo. ¿Ya? Esto lo voy a rellenar con papel. Voy a usar más calcetines viejos para rellenar aquí adentro. Yo te demuestro con lo que puedes llenar. ¿Ya? La vas apretando. ¿Ya? Yo no puedo llenar hasta ahí, no. Vas apretando, tratando de que te quede como una
como una especie de pelota. Puedes amarrar haciéndole un nudo aquí arriba al calcetín, o simplemente tomas tu cordel y le haces una amarra en el extremo, una amarra firme para que no se suelte, porque esto no se puede soltar, la amarra no se puede soltar, ¿ya? Porque si no el trabajo nos va a costar mucho realizarlo. Ahí, que no te quede apretado porque después puedas soltarlo. Mira, me queda una especie de péndulo largo. Si te queda muy largo, el resto del cordel te lo enrolla en tu mano. ¿Viste? Así. Ya. Yo tengo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy similar al dominar, pero lo vamos a hacer con esto. ¿Ya? Para que no se nos escape. Entonces, vamos a hacer 15. Mira. 1, le vamos a pegar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Primero lo haces libre, tú empiezas con el pie que a ti te acomode, ¿ya? Una vez que lo haces con el pie que a ti te acomode, lo haces con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, ¿ya? Solo derecho, 15 con el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Ahora, con el izquierdo. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Intercambiando los mismos pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora pueden ser 2 derechos, 1 izquierdo. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Puede ser al revés. 2 izquierdo, 1 derecho. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Y así vas intentando distintos números, no sé, 3 izquierdo, 1 derecho, 1, 2, 3, 1 derecho, 1, 2, 3, 1 derecho, 1 y 1, ¿ves? Alternando. Ahora puedes hacer solo izquierdo, solo derecho. Alternado. Ahí tú vas jugando el número que tú quieras. Puedes ir alternando los pies. Última actividad. Actividad número 5. Mira, con el balón que tú tengas en tu casa, no es necesario que sea un balón de básquet. Si no tienes balón, usamos la imaginación. Puede ser que no tengamos un balón en la casa, usamos nuestra imaginación. Lo importante es realizarlo. Flectamos un poquito la rodilla. Le damos un poquito la rodilla, la cadera va hacia atrás y 10 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta la cadera. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ahora no podemos mirar el balón donde está dando el bote. Tenemos que saber dónde tenemos el balón. Cambio mi mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, la única visión que yo estoy ocupando, yo estoy mirando la cámara en estos momentos y sé dónde está mi balón, es con mi visión periférica. La visión periférica es la visión que nosotros nos hace poder saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor sin la necesidad de girar nuestra cabeza. ¿Ya? Esa es la visión periférica. O sea, yo sé que mi mano está aquí, porque la veo. Alcanzo a ver mi dedo gordo cómo se está moviendo, ¿cierto? Alcanzo a ver mi índice cómo se mueve. Yo lo veo con mi ojo izquierdo, veo la... Entonces, lo mismo. Con el balón, sabemos dónde está el bote. Flectamos y damos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de mano. La misma posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces lo hacemos 3 veces por cada mano. 10 botes con cada mano, pierna flectada.
tomando buena posición. Hemos llegado a la parte final de la clase. Ahora vamos a hacer una vuelta a la calma y te dejo cordialmente invitado desde ya para la próxima clase que va a ser el día jueves. El único material que vamos a jugar va a ser un balón. Intentemos que sea entre, si no tienes un balón de voleibol, que sea un balón de fútbol, ¿ya? Cualquiera de los dos me va a servir. Si tienes globo, también puede servir, ¿ya? Si tienes un balón de básquetbol, también te va a servir. Te va a doler un poco más los brazos, pero te va a servir igual. Lo vamos a tratar de hacer con el mayor cuidado posible. Entonces, ahora, vamos a elongar, vamos a mover el cuello suavemente, hombros hacia atrás, hacia adelante. La cadera, la vamos a. Perdón, el tronco lo vamos a girar un poco. La cadera. Rotamos. Perfecto. Vamos a estirar un brazo. Vamos por delante. 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Cambiamos. 2, 3, 4, 5. Perfecto. Cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos suave. El otro. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Separamos. Lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Un pie adelante, el otro atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Recuerda siempre tener en cuenta en estos tiempos las medidas de seguridad, que son el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuentemente, realizar ojalá estas actividades en espacios abiertos, no en espacios cerrados, y no compartir tu botella de agua o de hidratación con nadie. Aunque tú sepas que esta persona no está contagiada, evítalo, ¿ya? Hay que tratar de evitar al máximo los contagios. Entonces, nuevamente te repito, te dejo invitado para la próxima clase, que será el día jueves, entre las 10 y las 12 del día estará el video en YouTube para que puedas seguir. Recuerda, necesitaremos un balón. Vamos a iniciar ahora con voleibol, ¿verdad? Con el deporte del voleibol. Te mando un abrazo, cuídate, por favor, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.